El BMW Serie 2 Coupé 2022 comparte la misma plataforma del BMW Serie 3 y también se beneficia de las innovaciones del chasis del nuevo BMW Serie 4 y se presenta como la segunda generación de este modelo. El Serie 2 Coupé 2022 a nivel estético gana un nuevo tren delantero. El grupo de ópticas sufre un leve rediseño y para la parrilla central un nuevo concepto. BMW Serie 2 Coupé 2022 llega a la nueva generación. La nueva entrega del compacto alemán acaba de ver la luz. Llega con su clásico diseño de tres volúmenes y unas motorizaciones diésel y gasolina con versión M incluida. La nueva generación del Coupé compacto de BMW respira personalidad propia. Acaba de debutar con una variante M240i X-Drive Coupé de 374 caballos de potencia y su rigidez torsional es aproximadamente un 12% superior al Serie 2 anterior. El BMW Serie 2 Coupé 2022 continúa el legado del Coupé compacto original, manteniendo intacto todos los valores que le labraron un nombre, pero mejora en conjunto, ganando al crecer en dimensiones, tener todavía más tecnología e incorporar motores más potentes. Aunque es reconocible como BMW, apuesta por un estilo más discreto, sobre todo en el acabado básico. Su parrilla de doble riñón tiene una parrilla de tamaño racional que además sirve para crear un sistema de refrigeración activa. Los grupos ópticos tienen unas dimensiones más compactas. Los nervios que recorren capó y laterales son sutiles y en la saga el alerón se integra en la tapa del maletero. El acabado M Sport le da un toque más deportivo, pero nada radical. Siguiendo con el diseño, BMW asegura que se inspira, salvando las distancias, en algunos detalles del BMW 02 Concept. Así, las ópticas delanteras y traseras son algo más compactas, aunque igualmente afiladas en el caso de las delanteras. La parrilla es más alargada y va dotada de láminas activas y en posición vertical. En la silueta del nuevo BMW Serie 2 Coupé destacan unos generosos pasos de rueda y el conjunto se completa con unas llantas de 17 pulgadas, aunque puede equipar las M de 18 y, en el caso del BMW M240i X-Drive Coupé, son BMW M de 19 pulgadas de serie. Su distribución de peso es 50-50. Además, hace gala de un centro de gravedad más bajo, lo que se aprecia en el puesto de conducción. La distribución de los asientos se mantiene en cuatro individuales, siendo los delanteros de tipo deportivo y tapizados en cuero. Pero en el modelo M240i son de Alcántara y Sensatec. El volante deportivo Sport también va en cuero, aunque opcionalmente puede equipar el de diseño M. Por su parte, la versión M240i X-Drive Coupé disfruta de tren de rodaje M Sport específico,
con amortiguadores adicionales en el eje delantero, frenos M Sport y diferencial M Sport en el eje trasero. Opcionalmente puede dotarse de la suspensión M adaptativa con amortiguadores controlados electrónicamente. Aqui em San Gaetano, onde já estamos trabalhando para o lançamento desse novo produto que estamos fazendo aqui nessa fábrica. Esse novo produto faz parte do investimento de 3 bilhões de reais que nós temos falado já no passado. Eu estou muito contente de ver as obras começarem. É super importante para nós esse novo produto, é super importante para a presença da GM no Brasil. Nós estamos muito comprometidos com a nossa presença no Brasil e eu acho que a nova Chevrolet Montana vai fazer uma enorme diferença no nosso portfólio. Muito obrigado.